Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer. Estamos en vivo. Usted puede llamarnos al 2511-1515 para hacer sus preguntas sobre el tema de hoy. El apagón analógico, ¿es un tema de derechos humanos? Para eso vamos a conversar con nuestras invitadas Tamara Gómez, que es asesora legislativa, y Mónica Granados, que es abogada de la red MICA. De Red de Iniciativas de Medios de Comunicación Alternativos, algo así es el nombre. Exactamente. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotras en Miradas Políticas y empecemos conversando sobre lo que es el famoso apagón analógico. Porque como les decía antes, cuando, bueno, al estilo Costa Rica, que todo lo dejamos por última hora, ¿verdad? Uh-huh. Pero pareciera que la preocupación inmediata es ¿qué va a pasar con mi televisor? Si hay que comprarle un aparatito convertidor, si ya lo tengo que tirar a la basura, ok. Entonces, quizá empecemos por tratar de informar en lenguaje más sencillo qué es el apagón analógico y por qué se hace. Uh-huh. Tal vez, más que hablar de apagón, necesitamos hablar de transición a la televisión digital terrestre. El apagón es una parte de este proceso. En términos generales, es un cambio de tecnología. Pasamos de la tecnología analógica, que son los televisores y las señales que recibimos ahora, a la tecnología digital. Más allá de los aspectos técnicos, lo que esto implica para la persona que está viendo la televisión son más canales y en mejor calidad. Entonces, por ejemplo, si ahora los canales los vemos en una definición estándar, vamos a poder ver los programas que tenemos en la actualidad en definiciones alta definición, ultra alta definición, etc. Pero además, en el espacio en el que hoy tenemos un canal, van a poder caber hasta 4 canales, según la calidad que se decida utilizar. Entonces, lo más importante para la persona que está viendo la televisión es que va a tener más opciones de televisión y que las va a poder recibir en una señal mucho mejor y con mejor cobertura. Para que esta persona pueda recibir esta señal de esta manera, efectivamente se ocupan televisores que tienen una tecnología un poco diferente o comprar unas cajas convertidoras que sirven para adaptar el televisor que tenemos a la nueva tecnología. Entonces, en este proceso, el apagón es el momento en el que dejamos de recibir las señales que tenemos ahora y hacemos este cambio a las nuevas señales, a los nuevos canales y a las nuevas calidades de imagen. Una pregunta en eso, 2511-1515 para sus preguntas. ¿Es de alguna forma similar a lo que fue el paso de los celulares analógicos a los digitales, o cuando se tenía aquel teléfono grandote y ahora podemos usar el teléfono inteligente? ¿Es algo parecido a eso o no? Es un cambio de tecnología, ¿verdad? Es un cambio de tecnología y en ese sentido sí es similar. Al final de cuentas, la persona va a poder seguir viendo televisión de la manera en la que lo hace, ¿verdad? O sea, lo que sí es importante saber del apagón es que el apagón es el momento dentro de todo este proceso en el que dejamos de recibir las señales que tenemos ahora. Entonces, si llegado el apagón no hemos comprado nuevos televisores o conseguido estas cajitas que nos sirven para conseguir cambiar la señal, no vamos a tener señales. Vamos a tener nuestra televisión y va a estar... No se va a ver la televisión. Nada, exactamente. Pero también es importante señalar tal vez la responsabilidad que va a tener que haber de parte del Estado para garantizar que las personas tengan pues garantizado ese derecho a la comunicación y ese derecho al acceso a la información. Entonces ahí hay varias discusiones y varios procesos que no solo van a tener que ser las personas dejadas a su propio amparo para poder acceder a la televisión abierta, sino que el Estado va a tener que jugar un rol importante, sobre todo en familias vulnerables, para poder garantizar ya sea los convertidores u otras formas de que las familias pues accedan a esta nueva tecnología, que no solamente va a ser en función de la televisión que tienen, sino pues empezar a hablar de pluralidad de voces incluso y más canales, más posibilidades de conocer distintos contenidos. Básicamente podríamos decir que es el cambio tecnológico, pero con un impacto social muy importante hacia la población, en tanto va a profundizar tanto la libertad de expresión como el derecho de las personas a recibir diversas opiniones, diversos criterios en televisión. Eso está muy bien, solo que con lo que ustedes han planteado en este momento sobre el tema de la televisión, que puede ser que ya que no se ve, la gente va a decir, ¿qué hago ahora con ese televisor?, ¿verdad? Uh-huh. Podemos entrar en crisis, uh-huh, porque la televisión es el medio de comunicación más utilizado. Claro. Y ustedes dicen, bueno, el Estado tiene que garantizar, que ¿esos convertidores de dónde van a salir? El Estado en ese momento está proponiendo un plan para, como decía Tamara, garantizar a las familias, sobre todo en condición de vulnerabilidad, las casas convertidoras. Y sobre esto hay un punto importante: el apagón estaba planeado originalmente desde hace años para el 15 de diciembre de este año, justamente porque el Estado, por un tema de presupuesto, no ha logrado repartir las cajas convertidoras ni llevar a cabo las campañas de información que se requieren para que las personas que sí van a tener que comprar la caja con sus propios medios sepan que hay que hacerlo. Se pospuso este proceso y no se sabe cuándo se va a concluir el proceso. Lo que se sabe es que ya está iniciándose, lo que se conoce como el encendido digital. Por este apagón analógico se pospuso indefinidamente. O sea, ningún televisor de los que hay actualmente va a funcionar sin convertidor. Hay algunos que ya lo están recibiendo dependiendo el aparato, la tecnología. Algunos lugares ya están vendiendo televisores que tienen esta tecnología, pero la persona que va a ir a comprar un televisor nuevo, si es que va a comprar un televisor nuevo por ahora, debería preguntar. Bien, 25 11 15 15, para sus preguntas y comentarios sobre este tema tan interesante, ¿verdad? El que sabemos poco, y creo que a más de una persona se va a preocupar de qué es lo que va a hacer con su televisor. Pero bueno, ya no nos preocupemos tanto por el televisor. Preocupémonos porque este es un tema de derechos humanos también. Exactamente. ¿Y por qué es un tema de derechos humanos? Se trata de un tema de libertad de expresión. Y cuando hablamos de libertad de expresión tenemos que entender que esto tiene que ver con los medios de comunicación y que tiene que ver con la libertad de expresión en dos sentidos. Por una parte, las personas que acceden a los medios de comunicación y que trabajan en ellos y que tienen la oportunidad de comunicar a través de los medios de comunicación están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Pero además, como sociedad, una parte importante o un componente importante de la libertad de expresión es que como sociedad estemos informados. Entonces, la cantidad de medios y lo que los medios nos dicen afecta nuestro derecho a tener la información que necesitamos para ejercer el voto y para otras tareas. ¿Por qué afecta la libertad de expresión este cambio? Podríamos decir que hay varios temas. Yo he venido aprendiendo también, como usted decía, asesora legislativa, pues no es el área de expertise. A mí me ha parecido muy importante, lo mencionaba un poco antes de que iniciáramos el programa, de ir conociendo más del tema. Y es porque hoy día, por ejemplo, en el caso que vemos de Costa Rica, ¿cuántos canales tenemos de televisión que nos están ofreciendo qué tipo de contenidos? Entonces, como decía Mónica, no es solamente el derecho de quienes están expresando sus voces, sino cuántas personas, cuántos grupos, cuántos tipos de iniciativas, ya sea privadas o públicas, están tanto teniendo la oportunidad de ser voces allá afuera, como las personas para poder acceder a escuchar tipos de contenidos distintos. Entonces, cuando vas a ampliar, por un lado, la posibilidad de actores en ese espacio, vas a poder permitirle a las personas conocer programas de su interés, tanto cultural, entretenimiento u otro tipo de espacios. Entonces te permite formarte de maneras distintas, informarte en diversidad de opciones. Hoy en día tenemos, incluso en algunos espacios se ha hablado un poco cuántos canales realmente tenemos y qué tipo de comunicación quieren decir, y un poco desde el espacio legislativo o desde el espacio de la Asamblea Legislativa uno se podría preguntar, bueno, ¿quiénes están mandando los mensajes y qué tipo de mensaje quieren que se conozca? Entonces, cuando hablamos, en mi opinión, de derechos humanos, es que la población tenga opción de escuchar distintas voces y no unas, dos, tres voces divididas en aún menos canales. Y esa es una gran oportunidad que brinda pues este encendido digital. Vamos a hacer un corte y continuamos con este tema tan interesante. Seguimos conversando acá en Miradas Políticas sobre el impacto que tienen los derechos humanos el apagón analógico que se va a realizar, ya no en la fecha que se pensaba, pero que se va a realizar en algún momento. Conversábamos sobre el tema de la libertad de expresión. Puede que afecte o puede que beneficie la libertad de expresión. Exacto. El cambio a la televisión digital por sí solo no significa nada para nosotros. Requiere de intervención del Estado en cuanto a qué queremos, cuáles son los objetivos que queremos lograr con este proceso, que es un proceso único en la vida, es una oportunidad única. ¿Y a qué me refiero con esto? Como explicaba antes, donde ahora cabe un canal, caben 4 canales. Entonces el Estado puede tomar medidas afirmativas para decir, en estos nuevos posibles canales vamos a incluir personas que todavía no estén en los medios de comunicación, vamos a incluir medios culturales, comunitarios, etcétera, y darle más opciones a los costarricenses de calidad, de contenido y con diversos temas que les interesen. Si el Estado no toma ninguna acción, lo que más probablemente va a suceder es que quienes ya tienen los medios pasen a tener más. Entonces, quien hoy tiene un medio de comunicación podría tener 4. Y esto es problemático porque cada vez que los medios de comunicación se van concentrando en pocas manos, vamos perdiendo independencia, objetividad y vamos perdiendo calidad también. ¿Quiénes vamos perdiendo? La ciudadanía, la población. Sí. También sería importante incluir un poco el hecho de ese espectro radioeléctrico, lo que representa, porque es un bien demanial del Estado, quiere decir que es un patrimonio de todas y todos, incluso que la UNESCO ha dicho que es patrimonio de la humanidad. O sea, no es un elemento que nada más se dejan unos cuantos, o deberían dejarse unos cuantos, pero que más bien la constitución política incluso de nuestro país garantiza que es un bien que pertenece al Estado para poder garantizar que beneficie a toda la población, y por eso es muy importante su rol. Ahora, ¿cuál es uno de los temas que tal vez sería importante también conversar? Y es que hoy en día en el país existe un gran vacío con respecto a legislación que es muy antigua en la materia, por un lado que no reconoce los avances tecnológicos por su longevidad, y por otro lado que tenemos una situación con respecto a estos vacíos que hacen que estos bienes que son del Estado en estos momentos pues estén siendo pretendidos por unas cuantas personas o unos cuantos grupos. Y ahí es donde hay que jugar un rol muy importante el Estado en materia de legislación, porque además es una materia que es de reserva de ley, o sea, solo la Asamblea Legislativa la puede regular. Sí, es parte de una de las preguntas acá, dice que hay gente luchando para que todos tengan oportunidad, y entonces, ¿qué pasará con esto? Ciertamente, digamos, aunque sea bien de manial, históricamente ha habido una falta de regulación y gente que ha tenido la posibilidad de utilizar el espectro, pues son como los si que... Fueron bien privados. Como si fueran bien privados, a un muy bajo costo de pago, ¿verdad? Claro. Pero muy costo, digamos, un costo muy alto, ¿verdad? El poder participar en la televisión privada, por ejemplo. O sea, los ganancias que se tienen en empresas en un anuncio de unos 30 segundos en comparación con lo que pagan por un año, por ejemplo, del uso de ese... ¿Cuánto se paga por un año? Menos de 200.000 colones en televisión, y eso no cubre 30 segundos al aire. Yo tengo entendido que puede costar en televisión, en prime time, puede salir 1.200.000 colones, sí. 30 segundos, ¿verdad? Entonces te das cuenta que hay un aprovechamiento de un bien del Estado y que no está habiendo una retribución real que podría ser invertida en la ciudadanía nuevamente y en esos derechos que hablábamos al inicio que queremos garantizar. Y además la información se transmite, ¿verdad? Claro, lo que decíamos... pienso que cualquier persona que tenga acceso a la televisión nacional sabe que en los canales principales, que son la banda VHF, que van del 2 al 13, las opciones que tiene son muy similares, son pocas y además son varios canales, miembros de la misma empresa televisiva y que dan contenidos muy similares. Que también es importante reflexionar, a veces incluso cuando tenés en noticieros o en programas, a veces incluso omisiones de cierto tipo de cadenas o cierto tipo de información que puede ser importante, y es donde uno empieza a darse cuenta, bueno, qué es lo que quieren comunicar ciertos medios, y cuando vos tenés mayor cantidad de canales, esta grandiosa posibilidad que ya hablaba Mónica, pues tenés mayor cantidad de grupos, de poblaciones transmitiendo esos mensajes que le importan y no esos mensajes muy dirigidos a veces por unos pocos o esas grandes omisiones de temáticas. Y me adelanto hablando, por ejemplo, del proyecto que se presentó en la línea para justamente atender estos vacíos en la Asamblea Legislativa, que prácticamente fue cubierto por un medio digital, un periódico digital y pocos espacios para otra presencia de un tema que, como ustedes han presentado acá, nos interesa a todos y tiene que ver con derechos humanos. ¿Cuál es la propuesta de Redmica? Porque Redmica viene de hace bastante, de hecho hace como 2 años hicimos un programa también. Bueno, sí, hay que hablar de 2 proyectos de ley. Redmica tiene un proyecto de ley que es la Ley Participativa de Radio y Televisión, que busca regular todo el mundo de la radio y la televisión. Que no es esta. Que como apuntaba Tamara, es un tema que está completamente desfasado. Que hasta la Contraloría y la Procuraduría han dicho esta legislación es obsoleta, es insuficiente y hay que hacer una nueva. Por otra parte, hay un nuevo proyecto de ley sobre televisión digital que fue gestado desde la Asamblea Legislativa por diversos diputados del PAC, del Frente Amplio, y que fue firmado por diputados también de otros partidos como el Partido de Liberación Nacional, en el cual la Redmica tuvo un rol de asesoramiento más que de dirección del proyecto. Este es un proyecto que buscó más balancear intereses de muchos sectores, y por eso se gestó, que era más o menos la idea que tenían los diputados, y se centró únicamente en el tema de la televisión digital, que es solo un pequeño elemento dentro de todo el mundo de la radio y la televisión. Ahí es importante señalar la articulación que hubo, ¿verdad? Al final lo firman, si no me equivoco, más de 20 diputados y diputadas, ya señalaba Mónica, PAC, Frente Amplio, se firmó también por un diputado del PUSC, un diputado de Liberación Nacional, que saben la importancia de entrar a discutir este tema. Sabemos que no atiende todo y de los despachos que lideraron este proceso fue tratar de garantizar por lo menos un terreno común, reglas claras para que este espacio y esta oportunidad no implique nada más la concentración, como mencionaban en la pregunta, de unos pocos, sino que garantice incluso el proyecto de ley inicia con principios rectores, que son algunas guías de decirle al Estado, bueno, si usted va a desarrollar política pública, usted va a desarrollar reglamentos, iniciativas, ya sea SUTEL, ya sea el MICITE, tiene un marco claro, que no es invento de los legisladores, sino que viene además muy respaldado por lo que tiene que ver con organismos internacionales, expertos en la materia y que saben la importancia de la defensa, pues, tanto la libertad de expresión y la libertad de prensa como el derecho a la información de las personas. Entonces, eso fue un importante apoyo, pues, de compañeros y compañeras de la Red MICA, pero también el trabajo legislativo, teniendo claro que hay que ir trabajando esta temática, pues, por partes, dado el tiempo que tenemos para poder ir avanzando en este desarrollo tecnológico sin que al final quienes se beneficien sean solamente unos cuantos. Bien, vamos a una nueva pausa y seguiremos conversando sobre el apagón analógico y su relación con los derechos humanos. Recuerde, todavía tiene tiempo de llamar al 25 11 15 15 para hacer su pregunta o comentario sobre este tema, que estamos seguras que están poniendo mucha atención, ¿verdad? Sobre el apagón y los derechos humanos, o sea, ese cambio, esa transición de lo analógico a lo digital. Volvamos al tema de las concesiones. Bueno, con el proyecto de ley lo que se busca es un poco balancear tanto los intereses de quienes ya están transmitiendo, que también están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, con las posibilidades que trae la transición para incluir nuevas voces en el espectro. Entonces, este proyecto lo que busca es dejar claro que quienes en este momento tienen programas van a continuar con sus transmisiones por el plazo de sus concesiones. No se les va a violentar de ninguna manera ese derecho que tienen a seguir dando sus programas, pero... ¿Se aumenta el costo de la concesión, del canon? Sí, los cánones se van a actualizar. Definitivamente, quizás Tamara ahorita les puede explicar un poco de esto, y nada más también agregar que además de asegurar que los concesionarios pueden seguir con sus transmisiones, se va a aprovechar estos nuevos espacios que genera la televisión digital para crear reservas, asegurando que los medios públicos como la UCR, el CINAR, etcétera, puedan continuar con sus transmisiones y aumentar su capacidad también de producción, y creando reservas también para medios comunitarios, que en este país no existe ningún reconocimiento a este tipo de medios de comunicación, e inclusive se va a lograr también generar espacios para nuevos medios comerciales y para todas las personas que deseen participar en el espectro radioeléctrico. Espacios, por ejemplo, para, bueno, ustedes mencionan para grupos vulnerables, pero espacios para mujeres, espacios para personas con discapacidad, espacios para personas LGTBI, ¿qué posibilidades habría de que pudieran tener espacios en esa? Bueno, al generar, vamos a ver, estos espacios, lo que se va a hacer es decir, cierta cantidad va a ser dedicada únicamente para medios comunitarios. Comunidad no debe entenderse en el sentido geográfico, ¿verdad?, de la comunidad, sino una comunidad de intereses. Entonces, como usted lo dice, puede ser una comunidad de mujeres, una comunidad de personas con discapacidad, en fin. La característica de los medios comunitarios es que no tienen un fin de lucro, sino que están, ¿verdad?, brindando otro tipo de servicios. Uh-huh. Para este tipo de iniciativas se abre un espacio específico y se van a abrir concursos solo para ellos. Es decir, que quien quiera acceder a un medio de comunicación de este tipo no tenga que competir económicamente por esa frecuencia. Pero con un medio comercial. Pero eso si se aprueba este proyecto. Exactamente. Exactamente, pero hablamos de que, vamos a ver, este proyecto trae muchos elementos importantísimos. Uno, el que ya estamos hablando de las reservas para medios públicos y pues comunitarios, pero además trae otra diversidad de elementos que diputados y diputadas han insistido, tanto medios de comunicación como en la misma Asamblea Legislativa, de la urgencia de hablar de un proyecto de ley que regule justamente todos estos elementos, que no hagamos una transición sin tener las reglas claras, porque entonces justamente no vamos a poder aprovechar ese espacio que se va a habilitar. También importante señalar, por ejemplo, en los medios públicos podrían empezar a crear alianzas muy interesantes educativas, ya sea con el MEP, por ejemplo, la UNED podría desarrollar medios, ya que trabajamos mucho el tema de educación a distancia, con estudiantes, podrías trabajar educación cívica. Se abre una ventana de oportunidad grandísima para generación de contenidos que tal vez hoy ni siquiera consideramos. ¿Cuál es la posición, perdón, en este momento de los concesionarios? Resistencia, definitivamente resistencia. hay una sensación y un discurso sobre derechos adquiridos, ¿verdad? Nosotros creemos completamente que podemos balancear sus intereses con la posibilidad de nuevos, con pluralidad, con la posibilidad de nuevos medios. Esa es justamente la riqueza de este proceso en el que estamos. También, a pesar de que hay estas resistencias, es de sentarse y conversar y que conozcan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos de medios públicos y comunitarios, representarían alrededor de un 20% de todas esas posibilidades que se van a abrir. Entonces, a veces hay que tener, pues, sensatez a la hora de hablar estos discursos y estas posibilidades. No puede ser que hablemos con desinformación, que hablemos desde el miedo, que es lo que mucho se ha planteado a veces en algunos de estos espacios. Además, el proyecto, que es un poco que hablábamos al inicio, de la actualización que hay en los montos, el proyecto viene a ser una propuesta de actualización de montos que sea más que responda primero a lo que ha señalado, por ejemplo, la Contraloría, y que sea más real al mundo en el que vivimos en estos momentos. Y además crea un fondo que es una contribución especial para fiscales, el nombre que tiene, que le estamos poniendo FONARRAT, inicialmente en el texto base, que busca tres cosas. Primero, fortalecer una red neutra estatal que permita, pues, que esos nuevos operarios privados o públicos puedan participar. Fomenta además que para familias en vulnerabilidad que vayan a necesitar, pues, la transición, puedan recibir más financiamiento, y además de eso, pues, genera un fondo de producción audiovisual que permita la generación de contenidos. Tengo unas preguntas que son muy concretas y tienen que ver con la cajita de nuevo, ¿verdad? Dice, pregunta, ¿el convertidor aplica para cualquier televisor por antiguo que sea? ¿Las personas con cable tienen que poner esa cajita? Y si yo no pongo las cajitas no voy a poder ver televisión. A ver. Lo primero es explicar que la televisión digital y el cable son cosas diferentes. El cable no tiene nada que ver con este proceso y no se va a ver afectado de ninguna manera. Lo que cambia son los canales de televisión abierta, que son los canales que usted pone la antena en el televisor y los recibe en el país, que son los canales nacionales, que les llamamos. Entonces, una persona que tiene cable no va a ver su servicio afectado de ninguna manera. Y en segundo lugar, efectivamente, llegado el apagón, si usted no ha conseguido la caja convertidora o comprado un nuevo televisor, va a perder la señal de los canales nacionales. De los nacionales, de esos que... Exactamente. Ahora, sería importante señalar esa persona que hace la pregunta. Por los que no se pagan. Esa persona que hace esa pregunta es que puede mantener el cable, pero además de eso va a tener una mayoría, si todo avanza de acuerdo a la aspiración de las distintas organizaciones y el proyecto de ley, no solo el cable y sus canales, sino que va a tener una generación de contenidos desde televisión nacional, ya sea de generación propia u otra distinta, que va a poder acceder desde televisión abierta. Y hay incluso muchas familias, muchos grupos poblacionales que hoy por hoy no pueden pagar cable o satélite. Entonces, no solo se van a quedar con los 6, 7 canales que a veces pueden acceder, sino que con mayores posibilidades. ¿Y qué pasa para las empresas dueñas, concesionarias de los canales nacionales con ese cambio? Con el cambio de la televisión digital, los actuales... ¿Les perjudica de alguna forma? Bueno, tienen que hacer una inversión inicial, porque hay que cambiar desde el punto de vista de los aparatos, para actualizar las tecnologías, se está buscando mover las torres del Irazú a otros puntos, pero a partir de eso, en principio van a ser beneficios, van a poder transmitir sus señales en una mejor calidad y además... Pero cuando hagan el cambio, porque puede ser que mucha gente, que con la que menos recursos es la que ve la televisión nacional. Claro. Y si se va a quedar sin verla, pues está... El país no debería moverse al apagón analógico hasta, es un derecho humano, eso es clave y por eso es importante que en este momento se haya suspendido el proceso porque la población no está informada ni tienen las cajas convertidoras o los televisores necesarios para ver la televisión. El proceso no se puede llevar a cabo si no se asegura que toda la población, los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente la Comisión Interamericana, dicen debe asegurarse la misma cobertura, si no es que más, para el país y debe asegurarse que todas las personas vayan a recibir su señal abierta y gratuita una vez llevado a cabo el apagón. Por eso hablábamos al inicio cerrando con ese tema. Entonces, concretamente, entonces, en los derechos humanos y el apagón. Digo, eso que estás planteando. Bueno, asegurar que todos tengan... ¿A qué tiene que esperar la gente en relación con eso? El Estado tiene que tener claro, y es lo que decía Mónica, o sea, no puedes avanzar en este proceso si la población no está lista para él, porque si nada más decís, bueno, vamos a hacer la transición de la tecnología y de repente un montón de personas se van a quedar sin poder acceder a televisión abierta, sin poder quedarse información, noticias, derecho pues a informarse. Entonces ahí es donde se ha hecho énfasis justamente en que el Estado tiene que llevar sus campañas, un poco lo que mencionaba Mónica al inicio, para garantizar justamente esos derechos. en estos momentos, y dada la situación fiscal que conocemos y que se ha venido hablando en el país, pues algunas de estas campañas también han tenido que verse de cierta forma contenidas. Entonces perfecto, ahí es donde tenemos que empezar a hablar incluso la relación entre distintos aspectos nacionales. Bueno, les agradezco mucho. Creo que el público también está muy contento y contenta la gente de escuchar esta nueva información, este enfoque de este cambio a partir de los derechos humanos. Espero contar con ustedes en otra ocasión y ojalá que vaya adelante este proyecto. Nos esperamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.